last believe. The night lay waste, all we'd give up. But honestly, you've gotta know that this ain't living. But we could run from Elysium and let it burn, let it burn. You've gotta know nothing lasts forever. Nothing new. And my lover's honesty, I can push it back down if I have to, if you want me to. 'Cause we can run, and we can. Tell me now, what's left to lose if we evento es, aparte de que hay dos chips como en la mayoría de los eventos últimamente y se complica bastante, pero bueno, la captura de 10 es bastante probable que obtengáis los dos, aunque eso sí, de rango C será lo más probable también. Lo complicado es que tenemos que conseguir los materiales para hacer el Blitzen Upgrade y a la vez los fragmentos de Mega en caso de que no los tengamos. En la mayoría de los casos así va a ser, sobre todo en el caso de Arrestadramon, que juntamente con Gamdramon sería la primera vez que sale en la versión global y además no lo tenemos disponible en el intercambio del Coliseo como sí sucede en la versión japonesa. Así que solamente se pueden conseguir de este evento de momento. Como experiencia personal en la versión japonesa, diría que jugar este tipo de eventos sin ningún chip de evento y sin ser demasiado activo, lo que se podría conseguir como máximo teniendo en cuenta que cada día podemos jugar a nivel bonus que nos da 100 databytes, sin contar que vemos chips de evento, entonces sería un poquito más. Podríamos conseguir en total 700 databytes solamente del nivel bonus. Así que con un poquito más de esfuerzo podríamos llegar a los 900 databytes necesarios para conseguir un upgrade data,
Así que podríamos llegar a conseguir uno sin gastar Digistones. Y eso sí, ir completándolo en otros eventos y quizá en otros sí que gastar o jugar tres y tendríamos los tres upgradados para hacer un version upgrade y ya conseguir los fragmentos de Mega y el Digimon en más 4 en otras ocasiones. Y así conseguís los dos ships de este evento en rango C, que sería lo mínimo. Y tampoco teniendo en cuenta que juguéis muy activamente, yo diría que con eso ya sí que se podrían conseguir los tres upgrade data de sobras, diría yo. Sin tener que gastar en nada más, solamente una jugada del gacha. Si tenéis suerte, tenéis los dos ships de evento en rango C. Creo que sería suficiente jugando en el modo cooperativo del nivel experto. Y eso sí, aprovechando de otros jugadores que tengan ships de rango mayor. Desde aquí el vídeo, si queréis ver todos los detalles de este evento, podréis ver el vídeo del avance que puse el viernes y también el vídeo del mismo evento en la versión japonesa. Respecto a los nuevos Digimon en versión Grey, también tenéis el vídeo donde los comento y los vídeos de stats de los demás versiones 2, etc.